no tomorrow. Ooh, we can own the night. Buenas, porque sean bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo una pequeña noticia, información. Básicamente es como un video, pues, resolviendo dudas, porque mucha gente me estaba preguntando eso. Incluso, pues, hace un tiempo hubo mucho salseo sobre el tema y, pues, nunca lo toqué porque la verdad no le hallé sentido. Pero, pues, hoy lo vamos a resolver. Así que, bueno, chicos, mucha gente hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, sino hace unos meses, hubo un salseío ahí por YouTube, que básicamente la comunidad en CP, que mucha gente decía que Eroin existía en lo que diciendo nuestro Minecraft Pocket Edition, chicos. Y, bueno, pues mucha gente se lo tomó muy a pecho, mucha gente pues estuvo investigando, creo que había una cita o algo así que donde aparecía Eroin. Y pues nada, chicos, el día de hoy pues quería hablar sobre ese tema que pues mucha gente le gusta que hable así. Así que pues nada, chicos, si quieren que hable sobre temas así, relatos que hubieron en Minecraft Pocket Edition, pues ya saben, apoyen el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos. Ya saben, vamos a ver qué tanto apoyo tiene esta pues pequeña serie hablando sobre mitos o así, mitos y leyendas. Así que pues nada, chicos, vamos a lo que diciendo, a hablar sobre esto. Y pues nada, pues mucha gente estaba sobre el tema de Eroin, pues mucha gente estaba diciendo, oh no, es que existe Eroin, y pues había como una controversia, incluso había pues youtubers que subían como pequeños videos donde se les aparecía Eroin y todo eso. Y pues el caso es que pues quería compartir este pequeño pues anécdota y decirles más o menos que si existe o no, porque mucha gente dice, ah, es que pues sí existe, otra gente dice que no, mucha gente se cree, mucha gente no. Y pues nada, chicos, el día de hoy vamos a hablar pues totalmente claro, les quiero decir totalmente lo que yo creo y pues es lo que pasa. O sea, a mí pues es totalmente real. O sea, Eroin nunca ha existido, solamente fue algo, pues se puede decir que existió en Minecraft con mods, o sea, es solamente lo que ha existido en el juego. Sí hay mitos, hay leyendas y todo eso, pero la verdad nunca se ha comprobado que Eroin exista, si no es que con mods. O sea, ya saben que con mod se puede lograr. Incluso yo hace un tiempo hice un tutorial de cómo tener Eroin con un mod. Y bueno, chicos, como les digo, o sea, en Minecraft PC tampoco se puede invocar, tiene que haber un mod para poder hacer los altares, invocarlo. Y como les digo, o sea, son cosas que pues son como controversias que se han hecho en el juego, y pues obviamente son cosas que en realidad no existen, pero solamente pues la gente los ha creado. O sea, son como tipo mitos, tipo leyendas, como muchas leyendas que existen en la actualidad en los lugares donde vives y todo eso. Y como les digo, o sea, Eroin nunca ha existido, solamente ha sido como un tipo de leyenda que ha habido en el juego. Y la verdad que pues estoy bastante, pues, en veces, pues, sí que cuando estoy jugando, pues cuando recién empezó el mito de Eroin, pues la verdad sí daba bastante miedo jugar Minecraft Pocket Edition, porque la verdad había videos de donde enseñaban pues que Eroin era real, donde se aparecía y todo eso. Y básicamente era un usuario, chicos, el cual pues le borraban el nombre y lo ponían ahí lejitos con otro teléfono, y pues solamente decía, oh, yo he visto Eroin y todo eso. O sea, solamente eran pequeños. Incluso pues no, como no podían actuar, chicos, incluso le quitaban el sonido y todo eso para decir que están jugando ellos solos. Y como les digo, no solamente fueron uno, fueron muchos youtubers que estuvieron subiendo eso. Y pues nada, solamente les quería como sobre esta pequeña historia y todo eso. La verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, pues básicamente es como un tipo que creepypasta, y básicamente les voy a contar más o menos qué es Eroin. Eroin es una entidad desconocida y es básicamente un creepypasta, el cual pues es una leyenda urbana que ha hecho en el juego. Es parecido a Location Steve, pero pues con los ojos blancos, y muchas veces se ha Location encontrado cuando estás minando y todo eso. Y como les digo, o sea, Eroin nunca ha existido en la versión de Minecraft, ni tampoco en las versiones de Pocket Edition ni nada de eso, pero sus apariciones son solamente leyendas y pues se consiguen con mods. Así que bueno, chicos, pues el mod de Eroin, pues ahí lo tengo. Si quieren que lo suba, pues yo lo voy a subir pues en próximos videos. Así que bueno, chicos, solamente es una pequeña pues historia que les quería comentar. Y bueno, el historia, es una pequeña historia, como les digo, detrás de Minecraft, la historia de Eroin. Dice que Eroin pues se encontraba en lo que diciendo cuando estás minando, te lo puedes encontrar en minas, en pues diferentes tipos de des, incluso también dicen que pues te espía y todo eso. Y como les digo, o sea, dicen que Eroin pues en realidad su ocupación era minero. Incluso pues en lo que diciendo la wiki de Minecraft dice que su nacionalidad era sueco o inglés. Y pues la verdad está bastante genial, o sea, es un poco extraño, la verdad. Y pues nada, pues la historia pues empezó el 14 de julio del 2014, donde Notch, según el hermano Notch, pues murió y pues según se metió al juego. Y la verdad está bastante padre, chicos, yo les recomiendo que la busquen por Twitter, por Instagram, digo por YouTube. Vale, o sea, estoy a tope de redes aquí, pero como les digo, o sea, solamente pues ustedes ahí la buscan por YouTube, incluso hay como tipo videos así. Y creo que pues fue el hermano de Notch, que fue el creador de Minecraft, que se había muerto, que según
se metió al juego y que, pues, no sé, el caso es que estaba matando gente. Y pues nada, o sea, es una historia bastante bonita, chicos. Incluso hay como tipo, pues, animaciones de este suceso, que como les digo, o sea, más que todo fue un mito. Así que nada, chicos, este, pues, video, pues, solamente es un video random y decirles que, pues, si quieren que traiga sobre así, hablando sobre cosas de Michael Pocket Edition, sobre bugs, sobre cosas que han quitado, sobre un montón de cosas sobre Pocket Edition, tanto como en Minecraft en general, pues ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con su amigo, chicos. Y pues yo me despido, cuídense mucho, adiós.